Bienvenidos a JM16 Informativo, el podcast de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Soy el pastor Dani, reciban un podcast saludo. Informando desde el ombligo de la luna. En JM16 Informativo, Eva, la primera mujer del mundo. Titulares: la caminata de la alegría. El movimiento cristiano que está inundando las calles de Venezuela con el gozo de Dios. Atletas cristianos llevarán el mensaje de salvación a las comunidades a través de campos de fe. Ora por Igna, superviviente a una violación. Anciana de 100 años, acepta a Jesús. Nunca es demasiado tarde para ser hija de Dios. Esperan aumento de casos de COVID-19 e influenza ante la próxima temporada invernal en la CDMX. En el consultorio, un paciente le dice al doctor: dígame, doctor, ¿Cómo puedo conservar el poco pelo que me queda? Y el doctor le contesta: Bueno, mire, es muy sencillo. Consígase una cajita. Oigan, consígase una cajita. Está buenísimo. Pero continuemos. En esta edición de personajes bíblicos voy a compartir el episodio Eva, la primera mujer del mundo. La primera mujer del mundo. Sabemos muy poco acerca de Eva. Sin embargo, ella es la madre de todos nosotros. Fue la pieza final en el intrincado y sorprendente rompecabezas de la creación de Dios. Por fin, Adán tenía otro ser humano con quien relacionarse. Alguien que compartía la imagen de Dios. Aquí estaba una criatura lo suficientemente parecida para tener amistad y a la vez lo suficientemente diferente para intercambiar ideas. Juntos eran mejores que por su propia cuenta. Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, donde vivía con Adán, y le cuestionó su contentamiento. ¿Cómo podría ser feliz si no se le permitía comer de uno de los árboles? Satanás influenció a Eva a que apartara la vista de todas las cosas que Dios había hecho y le había dado, y se enfocara en la única cosa que le había prohibido. Lamentablemente, Eva estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás sin consultarlo con Dios.
¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces nos hemos desviado nuestra atención de lo mucho que es nuestro hacia lo poco que no tenemos? Nos decimos, tengo que conseguirlo. Eva era como nosotros y constantemente demostramos ser sus descendientes al repetir sus errores. Nuestros deseos pueden ser tan fáciles de manipular como lo fueron los de Eva. Por eso, no podemos depender de ellos como base para nuestras acciones. Al tomar decisiones, siempre debemos considerar la voluntad de Dios. Su palabra, la Biblia, es nuestra guía. Cuestiones de la vida. Cuando tomas una decisión, ¿lo consultas con Dios? Espero tu comentario en el correo electrónico iglesiadelcentromx@gmail.com. Compártenos. ¿Qué piensas? Narración basada en la Biblia, Diario Vivir de Editorial Tyndale. Y en el siguiente episodio, Primogénito. Los martes a las 8 de la noche tenemos reuniones virtuales de intercesión por la iglesia perseguida en el mundo. Los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos reuniones presenciales de la iglesia del Centro MX en la calle de Jesús María, número 16, Colonia Centro, cerca, muy cerca de la estación Zócalo Tenochtitlán. Te esperamos. Ven a recibir de la bendición de nuestro Dios. En las noticias del portal bibliatodo.com, la caminata de la alegría, el movimiento cristiano que está inundando las calles de Venezuela con el gozo de Dios. Con casi un año de actividades, el movimiento cristiano Jesucristo te da vida eterna está llevando esperanza a miles de personas en distintas comunidades en uno de los estados más poblados de Venezuela. Dicho movimiento, dirigido por el Ministerio Vida Nueva Internacional, con sede en Valencia, Venezuela, realiza la Caminata de la Alegría, un sábado en específico de cada mes, en donde los creyentes de distintos ministerios de la ciudad se unen para llevar el gozo de Dios y la esperanza a los corazones de las personas que los ven llenando las calles. Al ritmo de tambores, cuatros, silbatos, panderos y alabanzas al Señor, los creyentes van con mucha alegría compartiendo el mensaje de salvación en las calles, avenidas y puntos de toda la ciudad, en donde las autoridades se suman al movimiento que está bendiciendo a muchas personas. Asimismo, tienen la presencia de muchos jóvenes que por medio de coreografías llenan de júbilo a quienes los ven pasar, acompañados de los personajes más destacados de la Biblia, como Moisés, Abraham, Isaac, Sansón, la reina Esther, Juan Bautista y también Jesús. Este movimiento tiene un gran impacto en la población, ya que en medio de la situación difícil que vive su país, el pueblo de Cristo se ha levantado para compartir la esperanza que existe en Cristo para un porvenir mucho mejor y lleno de bendición. La Caminata de la Alegría ya está próxima a cumplir su primer año en las calles, con lo cual se espera llevar este movimiento a otros estados y así muchas más personas puedan conocer a Jesús y las buenas nuevas de salvación. Los niños son parte del público que es el más receptivo al mensaje, además de los adultos y jóvenes
que ven este tipo de actividades con mucho amor. En Venezuela se ha levantado un mover espiritual en donde las iglesias de distintos ministerios están realizando jornadas en las que por medio de alimentos, donaciones y estas manifestaciones del gozo del Señor están mostrando la inmensidad del amor de Dios para con todos y clamando por un avivamiento en los corazones de cada uno de los habitantes. Del portal cbn.com. Atletas cristianos llevarán el mensaje de salvación a las comunidades a través de campos de fe. Atletas, entrenadores y fanáticos de los deportes se alinearán en los estadios de todo el país la próxima semana para participar en la oración, la lectura de la palabra de Dios y la difusión del Evangelio de Jesucristo en las comunidades en los Estados Unidos de Norteamérica. Fields of Faith, un evento dirigido por estudiantes, patrocinado por Fellowship of Christian Athletes, FSA, se llevará a cabo el miércoles 12 de octubre. Los creyentes se unirán para adorar, orar y animarse unos a otros a través de testimonios y la lectura de las Escrituras. Fields of Faith ayuda a comunidades enteras a experimentar la gracia salvadora de Dios y obtener el conocimiento de que las vidas pueden ser transformadas a través de Jesús, al tiempo que los alienta a adquirir el hábito de leer la palabra de Dios. Es un evento poderoso que Dios está usando para llegar a los campos locales y traer la próxima generación para sí mismo, dijo el presidente y director ejecutivo de FSA, Shane Williamson. El tema de este año está basado en Efesios capítulo 1, versículo número 3, y sirve como un recordatorio para los entrenadores y atletas cristianos de que ya tienen todo lo que necesitan en Cristo y los alienta a buscarlo tanto dentro como fuera del campus, según FSA. Fields of Faith es una de las cosas más increíbles en las que he estado, se lee en un comunicado de Micah en el sitio web del grupo. Tanta gente pudo adorar a Dios en nuestra escuela frente a todos. Este es un evento maravilloso que todos los estados y las escuelas deberían intentar comenzar. Del portal puertasabiertas.org. Ora por Igna, superviviente de una violación. Igna, de 36 años, vive en un campamento para desplazados internos en el distrito de Hautecoto, en el este de la República Centroafricana. En la madrugada del 13 de septiembre, miembros de la Coalición Patriótica para el Cambio, CPC, entraron por la fuerza en la casa de Igna y su esposo. Entraron a la aldea a las 3 de la madrugada y oímos disparos, así que pensamos que eran de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, FACA, que estaban de patrulla, porque el líder del grupo había anunciado esta patrulla puerta a puerta por parte de las FACA, dijo Igna a los campesinos. Abrí la ventana y vi detenerse a dos grupos de hombres fuertemente armados en vehículos. Desperté a mi esposo y le dije que las FACA habían comenzado su trabajo. Se levantó para abrir la puerta y al hacerlo gritó: «¡Señor Jesús, estamos muertos!».
El esposo de Igna se dio cuenta de que los hombres eran en realidad rebeldes y no soldados. 10 rebeldes entraron a la casa y comenzaron a amenazarlos, pidiéndoles dinero y cigarrillos. Mi esposo los convenció de que les podía llevar a donde vendían cigarrillos. Cuando se fue, 5 de los atacantes se quedaron en la casa conmigo. Fue entonces cuando uno de ellos me violó. Después del asalto, uno de los hombres le pidió a Ina que la llevara a donde vendían cigarrillos. Una vez allí, logró escapar y esconderse en el monte. Hizo 3 disparos para asustarme y hacer que saliera de mi escondite, pero no lo hice. Me quedé allí hasta el amanecer, hasta que escuché a mis sobrinos gritar mi nombre buscándome. El año pasado, 2 de los hermanos de Igna fueron asesinados durante el ataque del mismo grupo. Ella y su familia superviviente han buscado refugio en un sitio para desplazados internos en el área, junto con otros aldeanos que han huido de la inseguridad. Fuentes de información estiman que alrededor de 100 personas viven actualmente en el campamento, sin atención médica cerca. Igna continúa esperando recibir dicha atención. Del portal acontecercristiano.net. Anciana de 100 años acepta a Jesús. Nunca es demasiado tarde para ser hija de Dios. Al escuchar de un misionero que Jesús murió por sus pecados, la señora dijo que nunca había conocido tal amor. Ella recibió a Cristo con lágrimas y fue bautizada. Una mujer de 100 años aceptó a Jesús en un pueblo remoto de Perú a través del evangelismo del Ministerio Christian Aid Mission. Recientemente, un misionero del ministerio visitó la cabaña de la anciana y compartió con ella las buenas nuevas del Evangelio. Admirada, la mujer dijo que nunca había oído hablar de un amor tan grande que alguien diera su vida por sus pecados. Sin embargo, confesó que pensaba que era demasiado tarde para ser salvada por Cristo. Cuando era joven, cometí muchos pecados y amaba al sol y la luna. ¿Puede Dios todavía salvarme? Soy vieja y no puedo hacer nada por eso, le dijo al misionero. El líder le explicó que Jesús perdonaría sus errores pasados y que no había necesidad de pagar por la salvación dada por Dios en forma gratuita. Luego, entre lágrimas, entregó su vida a Jesús. Empezó a tomar clases de discipulado y cuando terminó estaba ansiosa por bautizarse. Entonces fueron al río más cercano para la ceremonia del bautismo, testificó el líder de Christian Aid en Perú. Después de bajar a las aguas para testimonio público de su fe en Cristo, la centenaria declaró: "Nunca es demasiado tarde para nacer de nuevo y convertirse en hija de Dios". Del portal eluniversal.com.mx. Esperan aumento de casos COVID-19 e influenza ante la próxima temporada invernal en la CDMX. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que aún no tienen un incremento de casos de COVID-19 que se puedan registrar por la temporada invernal, ya que también dependería de la variante que pueda presentarse en el invierno. Ante la próxima temporada invernal,
la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, informó que se espera una nueva ola de casos de COVID-19, así como de enfermedades respiratorias estacionales, por lo que han empezado con la vacunación de refuerzos y de influenza. Seguramente, en el invierno, se puede tener un incremento en los casos no solo de COVID-19, sino de todas las enfermedades respiratorias virales que tienen un comportamiento estacional. Dependiendo la situación de fragilidad, es recomendable que acudan a vacunarse, detalló en entrevista. Nos acompañó la música de Phil Keaggy del álbum 220, track 1, Animal, y también Crushing de Audionautics.com. Soy el pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Puedes comunicarte con nosotros para informes y sugerencias al correo electrónico iglesiadelcentromx@gmail.com. Te invito a reenviar este podcast a todos tus contactos. ¡Hasta la próxima, mis queridos podcast escuchas! ¡Adiós!